En el tablero de ajedrez que se muestra contiene cuadrados blancos y cuadrados grises. ¿Los cuadrados A y B tienen el mismo tono de grises? La imagen que acabas de ver es de la conocida ilusión óptica del tablero de Adelson. Fue creada. Consiste en un tablero de ajedrez cuadriculado con áreas claras y oscuras en donde una casilla marcada con la etiqueta A parece ser de un color más oscuro que la casilla de la etiqueta B. Pero son del mismo color. ¿No crees que sean del mismo color? Bueno, aquí te damos la explicación. En la siguiente animación se observa cómo las casillas A y B parten del mismo rectángulo y a medida que se va generando un entorno diferente se va apreciando la B más clara que la A. Nuestro sistema visual necesita siempre determinar el color de los objetos que estamos viendo. En el caso de la ilusión óptica del tablero de ajedrez de Adelson, resulta difícil determinar el tono de gris de las casillas porque medir la cantidad de luz sobre el tablero no es suficiente por la sombra creada por el cilindro verde. Una superficie blanca bajo la sombra podría reflejar menos luz que una superficie negra a luz plena. El hecho que las sombras tenues tienen bordes suaves mientras que los límites de las casillas tienen filo. El sistema visual suele ignorar cambios graduales en los niveles de iluminación para determinar el color de las superficies sin ser engañado por las sombras. En esta ilusión óptica la sombra actúa como tal porque es difusa y porque sí es visible sobre el objeto. Moraleja, a veces nuestro cerebro nos engaña para poder sobrevivir.